Tienes 5 segunditos para dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que cuando salgan las aplicaciones modificadas para tu dispositivo no compatible, tú seas uno de los primeros en jugar. Así que si tú quieres jugar, pues yo que tú dejo tu like. Chicos, antes de empezar les quiero decir de que se está sorteando 2 tarjetas de Google Play. Lo único que tienen que hacer para participar es descargarse la aplicación Merchybots. El link de descarga y mi código está acá abajito en la descripción. Si se la descargan desde mi link, les estará regalando un dolarito totalmente gratis. Este juego sin duda alguna es bastante genial. Lo único que tenemos que hacer nosotros es construir, modificar y o subir de nivel ciertos barcos, y así nosotros podremos obtener ciertas ganancias desde nuestro dispositivo. Yo ya llevo alrededor de 8 dolaritos. Así que el link de descarga para que todos ustedes se la descarguen totalmente gratis está acá abajito en la descripción. El ganador del sorteo se estará dando el fin de semana. ¿Y cómo se hicieron eso? ¡No video! El día de hoy la verdad es que tengo algo bastante importante. Y escúchenme esto porque lo vamos a decir desde así. Chicos, por fin Epic Games nos da un avance, nos da una información a futuro y por fin creo yo de que le veo un buen futuro a nuestra comunidad Fortnite para Android. Así que, Epic Games, si tú estás viendo esto, muchas gracias. Al final de cuentas, ya estábamos perdiendo las esperanzas y no las hemos perdido al 100%. El día de hoy acaba de salir un parche, el cual fue bastante, pero bastante, sin duda alguna, novedoso. Hay bastantes cosas que comentar sobre esto y sin duda alguna vienen bastantes preguntas y respuestas a este mismo parche. Empezamos desde una buena optimización, nuevos dispositivos, vamos a responder preguntas, el juego está muriendo, ¿qué pasó? Porque el juego pesó demasiado el parche y sin duda alguna creo yo que lo más importante y el punto sin duda alguna, el cual yo estoy bastante feliz, es sobre la nueva actualización de el Unreal RAM y la versión de este mismo que saldrá básicamente muy pronto. Todo esto lo vamos a ver en este video. Chicos, si ustedes empezaron a ver esto, por favor véanlo completo. Yo sé de que algunos de ustedes me dicen, Willy, pero es que yo no tengo el tiempo para verlo. Pero es que, carnalito, si tú no lo ves completo, no vas a entender todo el video. Vas a quedarte como con partes en las cuales no vas a entender y vas a quedarte con una mini desinformación, se podría decir. Pero antes de empezar, les quiero decir de que si ustedes no se quieren perder ninguna actualización, ninguna información, ninguna filtración y absolutamente nada, pero nada, con respecto a Fortnite móvil o Fortnite Android, como ustedes lo quieran decir, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos. Y si quieren un saludo en un próximo video, lo único que tienen que hacer es comentar hashtag por fin, porque por fin tenemos una actualización algo decente. Bien, primero que nada vamos a ver las notas del parche, la cual salió el día de hoy. Es la versión 8.30. Y si nosotros nos vamos por la parte de la pantalla, vamos a ver que las furgonetas, algo de reapariciones, la cual a mí, creo que estaba de más. Un nuevo evento, el cual también pues está de más, como cualquier otro evento que hace Epic Games. Y vamos a pasar directamente a móviles, ¿ok? O a dispositivos. Acá vamos a ver que en los dispositivos han agregado algo interesante y han mejorado, básicamente era la palabra, y era mejora de la estabilidad mediante la fijación de accidentes de CPU. Básicamente, chicos, si nosotros nos ponemos a recordar, en actualizaciones pasadas vienen tocando bastante la CPU y realmente este es el error el cual nos da a muchísimos de nosotros. Yo creo de que tal vez de 1 millón de personas que se tratan de instalar y no les deja, sinceramente creo que más de 500,000 serían como por el error del CPU o del GPU, que básicamente se vienen relacionando.
hablando. Y esto me van a decir, Willy, ¿y esto realmente nos conviene a todos nosotros? La respuesta a esto sería un sí. Básicamente nos da un sí por el único motivo de que en los dispositivos móviles el CPU es bastante importante y creo yo de que nos podría mejorar bastante. Acá vamos a ver un video de que Epic Games nos colocó. Es básicamente sobre cómo vamos a poder mejorar esto. Yo sé, muchísima gente también, y yo también pensé que era algo de móviles, y más adelante van a saber el por qué. Y básicamente porque pues el juego tiene una pantalla de móviles, y pues pensamos bastantes de nosotros de que era algo con relación a los dispositivos Android, pero no fue así. Y si nosotros bajamos un poquito más, vamos a poder ver hacia abajo sobre el procedimiento de mejoras de CPU para todas las nuevas plataformas o para todas las plataformas. Y esto va relacionado con las nuevas funciones de rendimiento del Unreal RAM 4.22. Y si nosotros vamos a poner ya a hablar específicamente, porque de ahí en fuera no vamos a encontrar absolutamente nada más interesante con respecto a esto, pero creo que estos dos puntos que les he mencionado son bastante interesantes. El Unreal RAM anteriormente no había sido mencionado como tal en la versión 4.22, mas sin embargo en esta misma sí ha sido mencionado. Y si ustedes no saben qué es el Unreal RAM, déjenme ponerlos en contexto de que es el motor gráfico con el cual actualmente trabaja Epic Games. Este mismo hace que nuestro dispositivo tenga bastantes mejoras, y este mismo hace que nuestro dispositivo corra el juego más fluidamente. Esto sin duda alguna nos da bastante, pero bastante que hablar. Con esto podríamos hablar sobre una optimización, y sí, últimamente se ha notado bastante esto, chicos. Yo sinceramente creo que es algo con respecto a esto. Más adelante les voy a decir también si hay alguna fecha para este mismo. Nuevos dispositivos en esta actualización, y la respuesta a esto, no. Básicamente esto, ¿por qué? Quizás sea por el lanzamiento del Unreal RAM 4.22, que posiblemente salga relativamente muy poco. Hace 2 meses más o menos había una filtración, había un rumor de que este mismo saldría alrededor eso de junio a más tardar, y yo creo que sí, tiene cierta referencia, creo yo que sí podría llegar en esta fecha. Vamos a mencionar algo con si realmente el juego está muriendo, y la respuesta a esto sería un sí y no. ¿Por qué? Este mismo está cavando su propia tumba, y esto creo yo de que toda la comunidad lo ha notado. En nuestra comunidad, pues básicamente se habla de la poca compatibilidad, y esa es la referencia que tenemos actualmente, sí, de Fortnite. Ah, Fortnite, ah sí, el juego el cual no lo han podido optimizar desde hace bastantes meses. Pero relativamente esto tampoco no es tan malo. ¿Por qué? Porque así como se dice que está muriendo el juego se mantiene estable. El juego al inicio comenzó con 500.000 usuarios al día, y actualmente estamos alrededor de 200 a 250.000. Por lo cual, sí, ha tenido una baja de usuarios, pero relativamente tampoco es demasiado. Y si nosotros básicamente hacemos referencia básicamente a estas notas del parche, yo creo que nos llevamos una gran impresión. Yo sinceramente estoy básicamente emocionado. No pierdo las esperanzas de que el juego, y realmente chicos, aunque ustedes digan, Willy, no es una buena noticia porque no agregaron ningún dispositivo, porque no metieron nada nuevo. Sí, yo lo sé, pero realmente si nos ponemos a pensar, tiene que venir ya en la siguiente actualización lo último que han hecho en los 3 meses. Porque si no recuerdan ustedes, Epic Games lanza un como comunicado cada 3 meses sobre qué es lo que están haciendo en ese tiempo. Entonces creo que la siguiente semana tendría que tocar esto, y ahí es donde podría venir alguna fecha sobre el Unreal RAM. Ojo que el Unreal RAM tampoco va a hacer maravillas en su dispositivo. Si ustedes tienen 1 GB de RAM, obviamente este Unreal RAM no les va a poder hacer nada, no les va a poder optimizar el juego al 100%. Por ejemplo, si tú tienes 3 GB de RAM, un procesador bueno, un CPU incompatible, un GPU incompatible, pues sí, el Unreal RAM está realizándose para ti, para tu dispositivo al final de cuentas.
Ahora vamos a hablar con respecto a un tweet el cual publicó Epic Games hace unas horas antes de salir la actualización, y es básicamente donde nos dan a conocer que la versión o estas notas del parche van a pesar un poquito más de lo habitual. Vamos a ver que tendríamos que Android pasa de 1.5 GB más o menos a 2.2 GB, relativamente bastante, pero bastante peso. ¿Y por qué el peso de esto? Básicamente Epic Games ha comentado de que realmente la gran magnitud de esto es por mejoras en el juego y mejoras para todas las plataformas. Pero acá es donde hay una cosita muy importante, y es que la comunidad, ya saben que es tan troll nuestra comunidad, pues se ha investigado, se ha puesto a ver el código del juego, y no, relativamente lo que están haciendo es meter cosas anteriores, cosas que han quitado y las están tratando de volver a meter. Por eso es el peso, la optimización se ha visto reflejada en nuestra comunidad Android, sí, pero tampoco es la gran cosa. Así que acá es donde pregunto, ¿realmente si son mejoras? Sí, yo creo sin duda alguna que las personas que me lo pueden responder son ustedes mismos, los cuales ya han podido probar el juego en sus dispositivos. Yo lo apruebo en mi Huawei Mate 10 cuando salga la APK totalmente hackeada para todos ustedes. Ya saben que voy a traer un video sobre este tema. Así que si ustedes llegaron hasta esta parte del video, quiero ahorita mismo que me vayan a comentar hashtag al final, porque al final pudieron llegar ustedes, y muchísimas gracias. Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios. ¿Quieres más videos de noticias? Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.